estimados testigos de Jehová y público en general. Aquí les muestro en pantalla la atalaya del año de 1914. Quisiera llevarlos a esta atalaya del 1 de noviembre, donde tiene un artículo interesante, que está en las reimpresiones, páginas 5565. Veamos acá la página 5565, que es esta que está acá. La vamos a cerrar acá a la izquierda. Vamos a ampliar acá. Y el pastor Russell, en esta fecha, en esta atalaya de 1914, dice: ¿cuándo terminarían el tiempo de los gentiles? A ver si se puede agrandar un poquito más. Oh, muy grande. Acá, ahí nomás. Y dice así: el tiempo, el final del tiempo de los gentiles, dice. Estudiando la palabra de Dios, no dice si lo está estudiando él solo o con la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia, solamente dice, estudiando la palabra de Dios, nosotros, entonces son varios, nosotros, no dice quiénes son nosotros, debe ser la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia, se refiere entonces a sus miembros de la Watchtower, nosotros hemos medido los 2520 años de los siete tiempos simbólicos de ese año 606 antes de Cristo, y hemos encontrado que se llega a la fecha de octubre de 1914 como cercano a lo que hemos sido hábiles de contar o de calcular. Entonces vemos acá pues que el pastor Charles T. Russell está diciendo que en octubre de 1914 será la fecha que terminará el tiempo de los gentiles. Y lo está diciendo como un estudio de los estudiantes internacionales de la Biblia, de la Watchtower, de ese grupo independiente de las demás organizaciones de la cristiandad, como dice la atalaya de 1975. Estaban independientes de las organizaciones de la cristiandad, y ellos entendieron, porque dicen, estudiando la palabra de Dios, nosotros hemos medido, nosotros dicen, no, we have measured, hemos medido los 2020 años, y que contados a partir de 106 nos llega al año de 1914 como el final del tiempo de los gentiles. ¿Pero es verdad esto? ¿Será cierto que él fue un alimento que recibió de Dios y que fue producto del estudio que hizo con la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia en el 1914, cuando publique eso? Vamos a ver si es verdad. Bueno, acá les quiero mostrar a ustedes, mis queridos amigos. En pantalla pueden ver ustedes este libro que fue escrito por el adventista, el señor adventista, el hermano, como así lo llama Chester Russell, por el hermano en la fe, el hermano adventista del segundo advenimiento, Nelson Barbour. Y abajo aparece Chester Russell como el asistente editor. Pero todo el mundo sabe que este libro pues lo escribió en su integridad el señor Nelson Barbour, y tenía pues ahí su lacayín, que era Chester Russell, que apenas tenía 25 años de edad, y era pues todavía un jovencito al lado de Nelson Barbour, que tenía más de 50 años de edad. Entonces era su asistente y lo puso ahí con letras más chiquitas. Y de ese fue el maestro de Chester Russell, cuando Russell estaba involucrado con el adventismo del segundo advenimiento. Y estando con Nelson Barbour, el maestro, que le duplicaba la edad, le enseña pues a Chester Russell el significado del tiempo de los gentiles, el fin del tiempo de los gentiles. Y si nos vamos acá a la página 83, aquí la tenemos, la página 83, vamos a agrandar un poquito, ya hemos visto la fecha. Este libro fue escrito en 1877, cuando Chester Russell tenía más que 25 años de edad. Ya en esa época, 37 años antes que publicara esa atalaya que les he mostrado de 1914, en la cual Russell dice que habían entendido ellos, como Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia, que los 2520 años tomados de hace 106 estaban en 1914. ¿Será eso verdad? ¿Será un alimento que Jehová le dio específicamente a Russell y a su estudiantes internacionales de la Biblia, o fue un pirateaje que se lo trajo y le hizo pasar como un alimento de Jehová a su debido tiempo para los domésticos? Y veamos qué dice acá muy claramente.
Dice, 2520 años desde 606 antes de Cristo terminarán en el año de 1914. Y que será el tiempo de los finales del tiempo de los gentiles. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta idea del tiempo de los gentiles que terminaría en 1914 no vino pues de nuestro amiguito Charlie. Esto se lo enseñó pues Nelson Barbour en 1877. Y lo publicó Nelson Barbour acá, explicando acá arriba, dice acá arriba, los siete tiempos. No representan el doble de 1260 días o años, y que esto multiplicado por dos da 2520 años. Fueron los 13 y medio tiempos que explica acá de Revelación, capítulo 13, versículo 5. ¿No? En fin, pero esta idea de los 2500 años y tomando el 606, como ven ustedes ahí, es igualito que le he puesto acá, es una copiadera, pues. Es idéntico a lo que puso nuestro amigo. Aquí lo vemos. 1906, de misma fecha 106. Son los tres números claves: 2520 años, 606 y 1914. Y acá lo vemos también que lo tiene Nelson Barbour 37 años antes, cuando se involucró Russell con su mentor, su maestro, su guía, el adventista del segundo venimiento, Nelson Barbour, y le explica estas tres cifras claves: 606, que vemos acá. 2520 años y 1914 como el tiempo de fin de tiempo de los gentiles. ¿Cómo la ven ustedes, pues, señores? Esta es la influencia que aún queda en la Watchtower de hoy en día. De año 2014, como el fin de tiempo. Esta es una influencia totalmente adventista del segundo venimiento que ha quedado impregnada en la ciudad Watchtower. Por esa razón, la ciudad Watchtower es una sucursal, pues, de la iglesia adventista del segundo venimiento. El hecho que lleven el nombre de Testigo de Jehová no le quita que de cuerpo y alma sean unos adventistas de origen, de partida de nacimiento adventista, por un adventista llamado Charles Russell, que se independizó de la iglesia adventista del segundo venimiento, pero que lleva en su corazoncito y sobre todo en su cerebro todas las doctrinas de sus maestros adventistas, George Storrs, George Stetson, Size, sobre todo George Storrs. Aquí me pone la realidad, señores. La realidad es que esto es un rezago de la doctrina adventista de su nacimiento, y que la Watchtower, pues, es una sucursal de la iglesia adventista de su nacimiento, pero la ciudad Watchtower se llama iglesia adventista del tercer advenimiento, porque ellos creen que Jesús ya vino en 1914 de forma visible, pero que tiene que venir para el juicio final también, a hacer su juicio. Y de acuerdo a Russell, tenía que ser una forma visible hacer su juicio. Así que los hijos de Jehová son, pues, en el fondo de su corazoncito, con un cartel de hijos de Jehová, son unos adventistas del tercer advenimiento. Y aquí están las pruebas, las pongo en pantalla, que estos son los rezagos y lo que trajo Charles Russell como pirateaje de la iglesia adventista del segundo advenimiento, gracias a su maestro Nelson Barbour. Muchas gracias.